noches, dependiendo en qué parte del mundo nos estén observando. Bienvenidos a Mundo Pádel. Hoy tendremos muchísima información que les hemos preparado para todos ustedes de este maravilloso deporte que es el pádel. Como siempre, no estoy solo, me acompaña mi queridísima Mati. ¿Cómo estás? Está muy bien por lo que veo, ¿eh? Estoy feliz y emocionada porque hoy hemos venido así uniformaditos. Estamos haciendo match. Así que felices, felices de estar acá en otro programa de Mundo Pádel. Hoy tenemos un programón, Alfonso. Así es, eso que hay que... Antes se decía, pon la casetera a grabar, ¿no? Ahora ya, bueno, está subido a todas a las redes sociales y al canal de YouTube. Así que no se pueden perder el programa el día de hoy porque está espectacular. Claro que sí, tenemos muchísima información, como les decía. Este programa está muy, muy prometedor. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos ven, a todas las personas que nos dejan sus comentarios en nuestras redes sociales y por supuesto los invitamos desde ya a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estamos? Estamos como Telepremier Plus. Estaba un poquito confundido, estamos como Telepremier Plus en YouTube y por supuesto también en nuestras redes sociales, en Instagram como mundopadel.es y en TikTok como mundopadel.es. Claro que sí, Alfonso. Bueno, vamos a comenzar ya con este programa. ¿Qué te parece si aperturamos ya la primera nota? Sí, tenemos una entrevista, una nota bastante divertida, bastante fuera de lo común en este mundo pádel. Y se trata pues de un día de Juan Lebrón. Y bueno, en este caso pues lo acompaña su partner Paquito Navarro. Vamos a ver Detrás de la Net con Juan Lebrón y Paquito Navarro. Y yo creo que vas a llorar también, las dos cositas. Estamos aquí otra semana de entrenamientos y nada, todo preparado ya para Bruselas, quedan pocos días. Y vamos a por todas. ¡Vamos! Que no duele, vale. No. Tírala al suelo. Es un dado. Fíjate que te cae. 50 segundos. Y acá tenés la tarea. Tírala. Esta cuando perdiste. 50 segundos de plancha. Si vos invertís con el talento que tienen ustedes dos y te salen dos jugaditas bien y lo ponés 0-30, y con el entreno de hoy empezamos un nuevo capítulo. Buen trabajo. ¿Vas a sudar o no te crees? A ver, suda porque te pica tú y metes cosas de cardio, pero... Vas a sudar y yo creo que... mañana 12:30. ¡Tío guapo! Ahí teníamos al gran Juan Lebrón con Paquito Navarro. Vimos Detrás de la Net, que es cómo se prepara un padelista para estos grandes torneos. En este caso, se están preparando ya para el P2 de Bruselas, que ya comenzó el día de ayer. Y veíamos esta nota muy, muy linda, Mati. Claro que sí. Tremendo crack, el lobo, dándolo todo allí. Al principio lo vimos acompañado de su partner, Paquito Navarro. Pues les deseamos los mejores éxitos ya en esta nueva temporada que van a iniciar juntos. Recordemos que LeBron tuvo una reciente separación con su anterior partner, Alejandro Galán.
Pero bueno, les deseamos las mejores vibras y yo sé que van a estar dentro del top. Esta pareja conformada por Juan LeBron y Paquito Navarro. Paquito Navarro, que es un gran jugador, un excelente jugador. Y bueno, también nombrabas a Alejandro Galán, que fue el anterior partner de Juan LeBron. Un tal Alejandro Galán, no sé si alguien lo ubica. Yo pero sí. Bueno, sí, de ley, estoy seguro que sí. Pero ahí veíamos la nota que estaba muy, pero muy buena. Vamos a seguir con lo que viene, que en este caso son las mejores jugadas del pádel en este 2024. Bueno, aclarar que es en calendario de enero y febrero. Más adelante, en los siguientes programas, les tendremos también muchos highlights. Pero en este caso vamos a ir con las mejores jugadas de este año, 2024. Como les repito, enero y febrero. Mati, ¿te parece si vemos la nota? Claro que sí. Adelante la nota. Bueno, vamos a comentar. Acá estamos. Este partido es entre Gonzalo Alfonso, Leonel Aguirre contra Mori Barahona. Esto fue en el Ultimate Padel Tour que se jugó en enero. Acá vemos qué devolución espectacular de Gonzalo Alfonso. Un jugador increíble que le hace compañía muy bien a Leonel Tolito Aguirre. Vean cómo la saca. Acá está cómo la saca por tres. Y la devolución espectacular, volviéndolo a meter por la puerta. Acá tenemos también del mismo partido. No, perdón. Este es Ale Ruiz con Franco Stupasuk contra Juan Tello y Martín Dineno. Este es en el Ultimate también. Acá vemos la devolución increíble de Tolito. Acá sí tenemos. Ale Ruiz, Franco Stupasuk contra Juan Tello y Martín Dineno. Esto fue en el Hexagon Cup que se jugó en febrero. Maravilloso, maravilloso. Sí, ver. Tremenda jugada. Partidazo. Increíbles. Acá tenemos lo mejor del pádel. Por supuesto, en Mundo Padel, vemos la bandeja, la devolución por arriba, la corta espectacularmente el globo. Qué espectacular juego. Así es, vamos. Aquí no la quería perder nadie. Ahí vemos otra bandeja, la víbora, la devuelve sobre el cristal, casi la saca por la puerta, no le salió, estoy seguro que lo quería hacer. Acá la vemos a Martín, devolución contra el cristal. Nuevamente víbora. Sigue el punto. Increíble, increíble. Acá tenemos lo mejor, como les decía, del mundo pádel. Mati, ¿qué te parece en esta jugada? Me encanta. No sé dónde fijar mi mirada, porque todos se mueven tan rápido y tan increíble y espectacular ver cómo juegan. O sea, nadie la quiere fallar. No, ya, no. Ya vieron que el punto está demasiado largo y nadie la quiere fallar. Están asegurando. Están con asegurando. Globos, sí, con globos, con bandejas, con víbora. Con todas las jugadas que bolas cortas. Acá está, sobre el fondo. Cristal. La recibe ahí. Así es. Ahí sigue. Y acá vamos a ver la definición ya. Se viene la definición del punto. Y... No, bye. Acá está. Cortadita. Fue. Víbora. Seguimos, cristal. Hasta Martín es Dineno. Demasiado emocionante. Sí, muy emocionante. Imagínate nosotros acá comentando en el set. ¿Tú te imaginas la emoción que se debe sentir estando allí? Y acá está. Ahí sí. Terminó el punto. Para brazos arriba. Brazos arriba, así es Tupac Suk. Increíble el punto. Cómo se levanta el público. Qué puntazo con su partner en ese torneo que fue Ale Ruiz. Acá tenemos a Sofía Araujo con Virginia Riera y Ana Nogueira con Beatriz Caldera. Esto también fue en el Ultimate Padel Tour. Mira este punto, Mati. Me encanta. Observa. Qué, wow. Espectacular, Beatriz. Y el punto fue para ellos. Ellos se denominan siempre a un punto de oro. Acá está. Volea contra el cristal. Mira, es increíble. ¡Ah! Increíble. Fascinante. Como por detrás del cuerpo. Pasa la pelota y finalmente define Beatriz. Ahora tenemos acá Agustín Tapia, John Sanz versus Arturo Cuello, el King Arturo con Coqui Nieto, también en el Hexagon Cup. Tenemos el globo. Devolución contra el cristal. El smash. Pensaba que se iba afuera. No. Y el rey Arturo. Perdón. Y Agustín Tapia, mira lo que hace. Una dejada increíble que los deja sin reacción a los rivales. Acá tenemos, este es un escorpión, mírala Mati, mira. Vas a verla. Wow.
Mira, aquí va, acá va, acá va. Acá, después de la evolución. Ahí va, ahí va. Mira, es increíble. Increíble evolución de Agustín Tapia, que la viene rompiendo todo el año. Todo el año. Tapia está arrasando, arrasando con los primeros lugares. Tanto así que este punto lo pierden, pero por la jugada de él es lo destacado realmente. El escorpión que lo vamos a ver en el refri ahorita. Ahí va el escorpión. Mira, 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 mira. Y... ¡pumba! Oh. Increíble, increíble. Agustín Tapia, un jugador de otro planeta, definitivamente. Acá vamos a ver un conocidísimo de Mati. Mira lo que hace Alejandro Galán, por Dios. LeBron, que era su pareja en ese momento, dice, vámonos, 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 vámonos acá, ya terminó esto. Mira, va el reprise, va el reprise. Es una locura. Mira, está, él está parado como si no quisiera devolver el punto. Ajá. Ahí va, mira, mira, mira. Y... como si nada, mira. Ay, sí, sin reacción, señores, eso es todo. Esa vámonos. Es una de mis jugadas favoritas, definitivamente. Esto fue las mejores jugadas del PAL 2024. Increíbles jugadas, por supuesto, acá en Mundo Pádel. ¿Qué te pareció, Mati? No, yo me quedo atónita. Yo ya había visto la jugada de Alejandro Galán y... Mati siempre ve jugada de Alejandro Galán. Y me sigue encantando. Yo la veo a veces que está con su tablet. ¿Yo puedo hacer una confesión? Revisando. ¿Puedo hacer una confesión? Dime. Yo siempre estoy muy pendiente del perfil. Me pongo nerviosa, ¿sí ves? Que se me traba la lengua. Se nota. De Alejandro Galán y en varias ocasiones... he subido sus fotos a mis historias y él me da corazoncito. Tengo capture, tengo evidencia, así que no me puedes decir que es mentira. Aproveche la juventud. Que... estoy casada, no puedo. Sí, qué bueno. Es un amor platónico nada más el que tenemos Alejandro y yo. Siempre está muy pendiente el tema de Alejandro Galán. Decía yo que a veces la veo con su tablet y hoy está viendo pádel, ¿no? Pero... está Alejandro Galán, como siempre. Estoy informándome de las mejores jugadas del mundo pádel. ¿Qué tenemos a continuación? Irónicamente, a continuación tenemos una nota maravillosa. Perdón, acá yo me quedo expectando nomás. Te vas. No me puedo ir, pero acá me quedo expectando nomás el programa. ¿Qué tenemos, Mario? Muy bien, tenemos una nota, una entrevista de Alejandro Galán, justamente. Así que la vamos a rodar a continuación. Ya luego comentamos, pero quiero que la vea primero. Bueno, el poder jugar en la central de Roland Garros, en el Foro Itálico, yo creo que era algo que no podíamos esperar. Ver cómo estamos llegando cada vez a países nuevos y en esa expansión y ese crecimiento es sorprendente, ¿no? Lo que estamos viendo en nuestro deporte. Bueno, yo creo que desde fuera quizás suelen ver el mismo espectáculo, los mismos jugadores y estamos sobrecargando quizás demasiado, al igual que se están sobrecargando los jugadores con tanta prueba, con tanto torneo, de ver prácticamente mismos enfrentamientos, mismas rondas y yo creo que cuando empiecen a ver y a ordenar el calendario de una manera que ahí estén esos torneos tan emblemáticos, donde se juegue, donde estén todos los jugadores y luego los demás podamos ir eligiendo las pruebas que jugar, crecerá también el valor de que estén todos los jugadores y del espectáculo. Bueno, yo desde aquí siempre dar máximo apoyo a las jugadoras que están pasando ahora lo que vivimos quizás el año pasado. Imagino que después de todo lo que se ha luchado y todo lo que se ha conseguido será todo más light y de momento no están sintiendo la presión que pudimos sentir los jugadores y igual habernos tenido un poquito como ejemplo y avanzadilla pues les puede dejar algo más tranquilas, pero todo mi apoyo. Yo creo que los jugadores y jugadoras necesitamos competir donde queramos y a partir de ahí hacer que el deporte crezca, que es lo más importante. Bueno, la juventud, la alegría, su nivel, todo. Ah, muchísimo, pues somos ya prácticamente una familia. Llevamos ahí 3 años juntos, nos conocemos desde la infancia, todas nuestras familias se conocen en muchos torneos juntos y bueno, la verdad que es mi equipo, ¿no? Y estamos esperando. Entonces, la verdad que con ganas de que esté al 100%, sobre todo, que deje de sufrir la lesión que está sufriendo y que pueda estar al 100% ahí conmigo. Que nos faltó casi nuestra esencia, ¿no? El tenerlo prácticamente ganado con break arriba en 2 ocasiones en el tercer set
y lo dejamos ir, es la sensación que tengo, ¿no? Y creo que jugamos muy bien, creo que Juan se notaba que estaba sufriendo porque no teníamos su pegada, que siempre ha sido la que marca la diferencia, y creo que jugamos a un gran nivel, pero bueno, lo dejamos ir un poquito y creo que ellos estuvieron también espectaculares, ¿no? Porque para que nosotros jugando muy bien nos ganen, creo que el nivel de ellos ha tenido que ser también buenísimo y así fue. No los veo, la verdad. No, estoy, sí me entero quién gana, veo las redes sociales, pero no me pongo a verlo porque la verdad deseo estar ahí, deseo estar en las finales y trato de aprovechar para entrenar al 100% y descansar, que quizás eso es lo que nos ha pasado factura, el no haber tenido descanso durante tanto tiempo y ahora hay que cuidarse en lo físico y en lo mental, ¿no? El pasar tiempo con mi gente cercana, que el año pasado me fue bastante costoso, ¿no? Y un precio alto a pagar, el no ver prácticamente a nadie con tanta competición y terminar de competir, querías entrenar, querías mejorar. Yo creo que es quizás de las cosas más duras que pasaron el año pasado y este año pues aprendiendo de todo eso. Bueno, pues yo creo que estuvo ahí en el segundo set, ¿no? Que estábamos jugando bastante bien, pero nos hicieron un break demasiado tempranero, cuando creo que realmente la inercia nuestra era mejor, lo conseguimos recuperar y en ese momento yo creo que la experiencia de Franco y de Martín en rondas finales pues pudieron un poquito con la inexperiencia nuestra como pareja y ya está, ¿no? Nos hicieron ese break, nos enfriamos un poquito también en ese parón del segundo al tercer set por las condiciones que había. Y creo que ellos supieron entrar como martillos pilones y nada, fueron justos vencedores. Bueno, acá teníamos al gran Alejandro Galán, al español, excelentísimo jugador de pádel. Nos comentaba un poco el conflicto, si se le puede llamar de alguna manera, que sucedió el año pasado con los circuitos de pádel y que este año está un poco más ordenado, a pesar de que también hay una cierta disputa entre los dueños de cada tour, pero que estoy seguro que muy pronto eso quedará solucionado. Él decía que tanto ellos, los jugadores, como las jugadoras de pádel necesitan que se afiance un poco más el tema de los circuitos para ellos saber cuál elegir y así pues no tener ningún inconveniente con respecto a eso. Claro que sí, yo creo que Alejandro Galán está destinado a convertirse en una leyenda del pádel. Recordemos que Galán practica este deporte desde que tenía 7 años, así que creo que la experiencia que él tiene practicando pádel es inmensa, ¿no? Y a pesar de eso, él se sigue preparando constantemente porque su puesto, él estuvo hace poco con Juan Lebrón y se posicionaron como la pareja número uno. Entonces, la demanda que tiene él es por parte de los espectadores o los aficionados del pádel, es que él siga preparándose y manteniéndose en los primeros lugares del top, que es lo que nosotros queremos. Por supuesto que sí, acá tenemos una gran espectadora de Alejandro Galán, que es mi compañera de pádel, Mati Tola, que le envía muchos saludos, dice que él está grabando este programa para verlo, porque acá Mati le está mandando muchos saludos a él. Yo voy a decretar algo, chicos, yo voy a decretar que en algún momento de mi vida voy a estar entrevistando a Alejandro Galán. Eso lo decreto y estoy segura que si trabajamos juntos, Mundo Pádel va a ser tener la exclusiva de poder entrevistar, yes, ya sea personalmente o de pronto pues vía Zoom. Así que esperemos que eso se dé. Sí, acá mi compañera, ella quiere cambiarle el programa de no Mundo Pádel, sino Mundo Galán, porque le encanta hablar sobre este excelente jugador. No, claro que sí, Galán tiene una... Se destaca por la forma en que juega, los reflejos. Sí, sí, no, Mati, la verdad te entendemos. Todos los que entendemos de pádel estamos clarísimos con tus impresiones sobre el gran Alejandro Galán, este gran jugador español. ¿Podemos seguir con la siguiente nota? Por supuesto. Sí, vamos a ver la final. Se jugó la final del A1 de Chile, el Chile Open, que por supuesto
a tercera semana consecutiva vamos a tener aquí al gran Tolito Aguirre. Tolito, un grande también de este mundo. Así es, Gonzalo Alfonso y Leonel Tolito Aguirre derrotaron a Ramiro Pereira y Adrián Alemandi en tres sets, tres disputadísimos sets que se jugó este partido, como les repetía yo, en el A1 de Chile. Vamos a ver las imágenes, acá están ya listos para entrar a la cancha, bueno, ya en la cancha mismo, en la pista, dicen los españoles. Y comenzábamos con el gran Tolito Aguirre, qué gran jugador, es el Ronaldinho definitivamente de del pádel. Acá teníamos el primer punto del partido, era el 15-0 para ellos. El marcador final fue 6-7, porque perdió el primer set Gonzalo Alfonso y Leonel Aguirre, y luego ganaron 6-3 y 7-6 en el tiebreak. Acá vemos la víbora, se queda en la net Ramiro Pereira. Este fue un partido increíble, Mati, fue electrizante realmente. No, yo estoy viendo y se me eriza la piel. Mira, vemos el smash de Leonel Aguirre, como siempre derrochando mucho talento sobre la pista, como dicen los españoles. Acá vemos Gonzalo Alfonso y Tolito Aguirre, increíble como me siempre. Me encanta Tolito, me encanta. Derramando mucho, pero mucho pádel. Devolución sobre el cristal, acá lo vemos a Alemandi en la devolución. Pereira nuevamente con la bandeja. La devolución de Gonzalo Alfonso, mi tocayo, pero él es de apellido. Y finalmente el punto se queda con ellos, acá festejaban. Mucho público, muchísimo público en Santiago de Chile para ver esta final, por supuesto, del A1 Chile Open. Repetimos, Leonel Aguirre y Gonzalo Alfonso derrotaron a Ramiro Pereira y Adrián Alemandi. Estamos todavía en el primer set. La pelota se le queda 40-30, ¿no? A Gonzalo Alfonso. Y vamos a ver ya mismo lo mejor de este partido, que son las definiciones de los sets y del partido. Acá está. Seguimos viendo. Íbamos todavía 1-1. La devolución. Y finalmente el punto se queda con ellos. 30 iguales. Tolito la ve pasar nada más. Acá está. El globo, el smash, perdón, la bandeja. Y se define el punto 2-1. Y bueno, finalmente, como repetimos, el marcador final fue 6-7, 6-3, 7-6 y un título más, el tercero consecutivo al hilo. Para Leonel Aguirre y Gonzalo Alfonso, un partido increíble que disputaron en el A1 de Chile en esta final increíble que, repito, fue electrizante y convocó a mucho público. Claro que sí. Que tenemos a continuación, Mati. Vamos a ver la información sobre el Mundial de Pádel Senior que se disputó en Alicante, España, donde por supuesto la selección de Ecuador de acá estuvo presente y destacó muchísimo porque quedó en el puesto 16 de entre 24 participantes. Hubo muy buenos partidos, muy, muy buenos partidos. Más adelante tendremos acá en nuestro programa invitados de la delegación ecuatoriana. Acá vemos imágenes de algunas de las delegaciones. Ahí está la delegación de Argentina. Seguimos con la siguiente imagen, donde hay muchas más delegaciones. Está México, Estados Unidos. Así es, mucha camaradería. Está la de Brasil, y por supuesto, nuestro querido Ecuador. La delegación ecuatoriana que, como repetimos, se destacó muchísimo en este mundial en que se jugó en Lanusia. Y que, por supuesto, como les decimos más adelante, tendremos invitados acá en el set o en cancha para que los vean y disfruten de sus impresiones. Acá tenemos a Juan Martín Paredes, el mantense,
que estuvo también presente y disputó grandes partidos en España, Mar. Claro que sí, por acá también tenemos... ¿A toda la delegación ecuatoriana? Toda la delegación ecuatoriana. Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo, sí, poder decir soy ecuatoriana y estar representado por estos chicos. Acá está Dani Hoyos también, que dio muchísimo de qué hablar en todos los partidos que jugó allá en La Nucia, España. Así que, pues, felicidades, chicos, por ese puesto muy, muy bien merecido. Así es, el Mundial Senior que se disputó, como repetimos, en España, y la selección ecuatoriana estuvo a gran nivel. Acá tenemos otra imagen de Dani Hoyos en uno de los partidos que se disputaron allá en España. Y bueno, 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 como les decimos, este programa ha llegado a su fin. Sí. Wow. Lo que pasa es que este estudio es mágico y aquí el tiempo se pasa volando, chicos. Así que, pues nada, si quieren ver nuevamente este programa, pueden verlo en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Telepremier Plus, también estamos en Instagram como mundopadel.es y en TikTok como mundopadel_S. Así que por allí vayan, suscríbanse, síganos, dejen sus comentarios. Y todo su amor para todos los de Mundo Padel. Estamos muy contentos, como siempre, de presentar este gran programa para ustedes. Mati y yo les decimos chao, pero volveremos la próxima semana con muchísimo más. ¿De qué, Mati? De Mundo Padel. No se olviden de vernos martes 8 de la noche y el reprise los sábados a las 11 de la mañana.